spending money like I just got paid. $100 bills, tell them keep the change. Come on. Pop a bottle, about to make it rain. Let me give you something now to celebrate. Come on. And if you're wondering why I move the way I do, I just feel so good, good, good. Oh, I just feel so good, good. Un año más y ya van cuatro. Nos encontramos en la Ciotar Europe, el festival de ciclismo referencia en Europa con sede en Girona. Este año, y debido a la pandemia, el formato del festival con espacio firal y exposición se ha suspendido por las restricciones anti-COVID. Aún así, se mantienen las cuatro de las pruebas insignia y con todas las medidas sanitarias estrictamente aplicadas. Las pruebas que engloban esta Ciotar Europe de formato reducido son las siguientes. La Scott Marathon Cup, distancia bike marathon de pura BTT para profesionales y también amateurs, que de nuevo formaba parte del circuito internacional UCI Marathon Series. La Continental Ciclo Brava, destinada a todos los amantes de la carretera, que transcurría por las carreteras de ensueño de la Costa Brava. La Ethics Girona Gravel Ride, una combinación de terrenos y superficies por parajes de gran belleza, en la auténtica modalidad gravel. Y la Supercup Massi, la clásica del cross country. Cuatro pruebas fantásticas que representaban las diversas modalidades del ciclismo. Girona y toda su provincia ya está preparada para vivir un fin de semana único de ciclismo. ¡Arrancamos! En la primera jornada el protagonismo lo tendría la prueba de Bike Marathon. Después de pasar por todos los controles de seguridad anti-COVID y recoger el dorsal, los corredores se irían colocando en la parrilla de salida, donde se mantenía la distancia de seguridad en todo momento. Todo el mundo va con mascarilla, nos van a dejar separados por metro y medio, dejan tiempos entre cajón y cajón. Es la segunda carrera que voy a hacer de este tipo en esta época de COVID y la empresa es la misma que lo organiza y el otro día nos sentimos muy seguros. Bueno, espero que sea técnico porque a mí más bien el terreno técnico y bueno, así con dificultades que si no mucha pista tampoco no estoy muy acostumbrado. Bueno, pues nada, reconocimiento hecho, con ganas de afrontar esta Marathon Cup, una carrera que por fin entramos dentro de las normalidades después del COVID, de haberlo pasado un poco mal, entonces pues bueno, lo afrontamos con muchas ganas, tenemos ganas de competir, de ponernos el dorsal y de disfrutar de un recorrido que estoy seguro que será súper, súper chulo. Primero mantener el liderato y lo primero estar en cabeza de carrera, que creo que vamos a tener buenos corredores. Yeah, this weekend's going to be a good one. It's pretty close to the World Cups. I want to use the marathon today and the cross country tomorrow as my last preparation. Today it's just the goal is to go out and go as hard as I can. We've got a few good riders here, so it's going to be a nice battle. El recorrido de la Scott Marathon Cup aventura a todos sus participantes adentrándose por la zona del Valle de Llémena. Los primeros kilómetros servirían para estirar el grupo de corredores para empezar con las primeras duras ascensiones que transportarían los ciclistas por zonas espectaculares de vegetación, donde se encontrarían senderos técnicos y divertidos. 67 kilómetros y 1550 metros de desnivel de auténtico mountain bike. ¡Y salida! Los ciclistas tienen un buen puñado de kilómetros por recorrer. Vemos como otra de las medidas aplicadas son las salidas escalonadas para poder mantener la distancia entre los diferentes ciclistas. A nivel competitivo, el ritmo fue duro y ya se hizo una selección de tres ciclistas, Geis, Guerra y Alejandro Gómez. Por detrás, se formó un grupo compacto de perseguidores, encabezado por Bou y cerrado por Ventura.
En categoría femenina, Claudia Galicia se destacó desde un principio, demostrando su superioridad. Por detrás, Arancha Salvado y Silvia Roura luchaban por el segundo escalón. Sería muy complicado desbancar a Geis, que se mantenía muy fuerte y que ensanchaba la diferencia a 2 minutos, a falta de 20 kilómetros para llegar a meta, respecto al ciclista del Buff Scott MTB Team, que había soltado a Alejandro Gómez. Guerra estaba haciendo una carrera de menos a más y tenía el objetivo de atrapar al cabeza de carrera. Y así lo hizo. A falta de 1 kilómetro, Guerra tomó la estela de Geis para intentar disputarle el sprint, donde el neozelandés demostró su potencia para llevarse el triunfo. Guerra, muy satisfecho, acabó en segunda posición. Yeah, I mean, today was great. Ended up being quite a hard race, challenging course, of course. And yeah, pretty much after the first climb, I found myself on my own. I rode the race by myself most of the race. Had a mechanical, a flat tire with 5k to go, so I had to stop to repair, and second place came back to me, and then it came to a sprint finish. Estas 2 semanas he preparado bien esta carrera, he preferido no correr el domingo pasado para llegar bien a esta, y el resultado está aquí, ¿no? He llegado con fuerza, con ganas, y esto da confianza para las siguientes. El tercer escalón del podio también se decidió en el sprint, ganándolo Alejandro Gómez, justo por delante de Bou. En féminas, Claudia Galicia no tuvo oposición y llegó en solitario a la línea de meta, celebrando su victoria. La catalana hizo una carrera redonda. Desde el principio he cogido mi ritmo, me he puesto adelante, me encontraba bien, así que contenta, ¿no? Quizás la primera parte era un poco más pistera, tampoco me lo conocía y me ha costado un poco, pero bueno, la segunda parte, los últimos 40 con mucho sendero, piedra, he disfrutado muchísimo. Y nada, en un mes en principio está el Mundial, ¿no? Así que bueno, buen feeling y ahora sí que 4 semanas duras, a ver cómo llegamos a final de octubre. Arancha Salvado y Lourdes Cayetano completaron el podio. Bueno, pues la verdad es que el recorrido ha sido muy bonito. Sabía que había 2 subidas duras, entonces tenía que poner un ritmo cómodo e ir guardando para el final, porque también me dijeron que era un poco sube-baja y rompe-piernas. Y la verdad es que muy bien. La prueba fue un éxito, y es que aquellos amantes de la BTT han podido descubrir los recorridos de una zona mundialmente conocida por la calidad y la cantidad de sus circuitos de BTT, combinación de saltos, senderos, descensos vertiginosos y también mucha diversión a lo largo del recorrido. Las diferencias fueron mínimas entre los 2 primeros clasificados en una carrera emocionante hasta el último instante, donde Sam Geis demostró su explosividad. Menos de 3 horas de carrera para los 2 ciclistas más fuertes. En la clasificación femenina, Claudia Galicia finalmente le sacó más de 6 minutos a la segunda clasificada. El top 5 lo completaron Silvia Roura y Natalia Fischer. Se cerraba una jornada donde todos los participantes pudieron disfrutar de un gran día de mountain bike por el paraíso del single track. En estos momentos, tener la Sioter nos ofrece la posibilidad de ser la capital del ciclismo a nivel de Europa. En esta 4ª edición no hemos tenido la suerte de tener el gran volumen de gente que teníamos de otros años y también que nos acompañara la parte de Fira. Tocaba descansar y reservar fuerzas para el frenético domingo. El segundo día se iniciaba con la celebración de la Continental Ciclobrava, una marcha cicloturista que descubriría los puntos más emblemáticos de Girona y la Costa Brava, a partir de sus maravillosas carreteras. Se podía escoger entre 3 rutas diferentes de 70, 100 o 140 kilómetros. El recorrido largo de 140 kilómetros y 1.750 metros de desnivel constaría de 4 puertos. Sangrau d'Ardenya, que sería la puerta de llegada a la Costa Brava, Romanyà, La Ganga y Montjuïc. Una ruta fantástica para poder disfrutar del cicloturismo en toda su plenitud, en una jornada lúdica comenzando y terminando en Girona. Del día de hoy espero un poco recorrer, conocer los paisajes de Girona. Me he visto el tráiler y me pareció súper lindo. Yo conozco un poco la ciudad nada más. Nosotros somos de Guatemala y para nosotros es un paraíso venir para acá
con toda esta cultura ciclista que hay, es increíble. Las salidas también serían escalonadas, comenzando la marcha de manera tranquila y disfrutando de los diferentes puntos de la región. Sin clasificaciones, sin presión y sin prisa, auténtica filosofía cicloturista. Los diferentes participantes viajarían por las carreteras hasta llegar al primer ascenso, San Grau de Ardeña, que los transportaría hasta la Costa Brava, pudiendo disfrutar de magníficas vistas. Bordear el mar Mediterráneo es un privilegio que deja boquiabiertos a los ciclistas. Carreteras estrechas y tranquilas que le dan un toque de magia a la Continental Ciclobrava. Momentos para compartir y sentir el ciclismo en primera persona que tan vivos hace sentir a aquellos apasionados de la bicicleta de carretera. A la llegada les esperaba un fantástico habituallamiento individualizado para poder recuperar las fuerzas. La veritat és que hem fet el recorregut de 100 quilòmetres i molt bé, molt xulo. Però el domingo también era el día para los más aventureros, aquellos que les gusta alternar las carreteras con pistas y caminos del territorio. Hace poco que voy en gravel, desde principios de año, y me gustaba hacer, bueno, que tenía ganas de hacer una cursa, una carrera en gravel, y esta aquí en la zona de Girona, pues creo que puede estar muy bien. Desconectar de tot, la natura... tot això és el que més m'agrada. Una forma más de poder recorrer el paisaje gerundense de otro modo. La esencia gravel es especial y en la edición de este año los participantes pudieron escoger entre un recorrido de 60 kilómetros con poco desnivel y otro de 77 kilómetros, algo más duro. Y para cerrar el fin de semana de ciclismo no podía faltar la Super Cup Massi. La prueba de cross country que siempre hace vibrar a todos los asistentes. En primera instancia se celebraron las carreras de categorías inferiores y a media mañana la carrera femenina. Una competición que tuvo mucha emoción. Muy contenta de haber ganado y muy motivada e ilusionada para correr mi primera Copa del Mundo la semana que viene en Novemesto. Era la hora de la carrera élite masculina. Se preveía un duelo interesante entre Samuel Gaze, ganador de las dos anteriores ediciones, y Christopher Bosque. Salida y ritmo altísimo. La carrera se rompió desde un principio. Los dos favoritos se mantenían juntos. Pero justo antes del ecuador de la competición, Gaze atacó y se distanció unos 40 segundos de Bosque. Por detrás, Ariza se escapaba de un numeroso grupo perseguidor que no quería perder el ritmo. Gaze supo administrar bien el margen y llegó en solitario, celebrando la victoria del día. You know, I got really pushed in the first two laps and I was really thinking, okay, we got a race on our hands, and I picked a good moment and put it down in attack, and luckily I got some space, and then it was just full gas from there to the finish. Bosque y Ariza no tuvieron ningún problema para poder mantener sus respectivas plazas de honor. Pero la emoción no terminó ahí, ya que la lucha por la cuarta plaza se decidió al sprint, donde Bou se impuso a Carvacho. Victoria con más de un minuto de diferencia para Samuel Gaze, que fue superior en todo momento. Una competición donde hubo muchos cambios de posiciones en el top 10 que finalmente cerró Pijuán. En la carrera femenina, Bosque logró finalmente un margen de 40 segundos respecto a Gay. La tercera posición fue para Noemí Moreno. Un final emocionante y fabuloso que cierra las dos jornadas de las pruebas deportivas de la CIOTER Europe 2020. La prueba es que la gente ha venido, la gente se ha acercado aquí. Sí que es verdad que la realidad ha hecho que las anteriores ediciones hubiera muchísima más gente, también había muchísima más actividades que se podían hacer, pero este año hemos conseguido que pueda mantenerse, que no sea un año borrado del calendario, sino que ha existido. Es muy importante. Nosotros como administración pública tenemos que encontrar el justo equilibrio entre, por un lado, proteger este bien esencial, este bien jurídico que es la vida y la salud de las personas, con obviamente, por otro lado, el que se puedan realizar pruebas de este calibre. Ponemos punto y final a esta edición de la CIOTER Europe, una edición muy especial porque solo hemos podido celebrar las cuatro pruebas deportivas
y bien, satisfechos por el trabajo hecho y viendo pues la respuesta de corredores, administraciones, patrocinadores, que se pueden tirar adelante eventos deportivos con muchas medidas de seguridad para la prevención del COVID, pero que bueno, que también tenemos que trabajar la parte de salud y esta parte pues más deportiva para ver que los eventos pueden ser seguros. Y hasta aquí un fin de semana dedicado al ciclismo que hizo disfrutar a todos los presentes en Girona y la Costa Brava. ¡Nos vemos en 2021!